Buenas tardes, Escuela de Formación Auxiliares Jurisdiccionales. La bienvenida a esta continuación del curso de Derecho Laboral y Procesal Laboral. Para el día de hoy nos acompaña el doctor Víctor Malca Guailupo, quien es juez de la Segunda Sala Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema, profesor de la Universidad UPAU y Academia de la Magistratura. Asimismo, capacitador de la IT Penal, es autor de los libros Preguntas y respuestas de la nueva Ley Procesal del Trabajo, Manual de Derecho Procesal del Trabajo y Litigación Oral, entre otros. El doctor abordará el tema sobre actuación de medios probatorios en la nueva Ley Procesal Laboral, así que por favor, denme una cordial bienvenida al doctor Víctor Raúl Malca Guailú. Muchas gracias, muy buenas tardes, distinguidos colegas y amigos. Para mí es un gusto y una satisfacción estar en el ocaso de esta tarde. Ya para efectos de no quisiera aburrirlos en esta ocasión, vamos a ver si hacemos algo dinámico, porque sé que de repente muchos de ustedes salen de trabajar, otros de repente están pensando en otro tipo de actividades.
Pero bueno, vamos a tratar de hacer algo dinámico en esta ocasión de lo que nos ha tocado, nos ha encargado a exponer la Corte Superior de Lima, la unidad de capacitación. Y es precisamente ver el tema sobre actualización y valoración de pruebas en la nueva ley procesal de trabajo. Nosotros tenemos una idea bastante flat, muchos de nosotros todavía aún conservamos esa idea flat, de lo que significaba pues el proceso laboral nuevo y lo que significaba el Código Procesal Civil. Vean ustedes, la anterior Ley Procesal de Trabajo, la 26.636, esta norma entra en vigencia el 23 de septiembre del año 96, a los tres años de que estaba en vigencia el Código Procesal Civil. Recuerden ustedes que fue toda una revolución el Procesal Civil, ¿no es cierto? Fue toda una revolución. Pasó de un sistema privatista a un sistema publicista y todo el mundo veía pues como la panacea del proceso civil. Y estaba pues en todo su furor, ¿no? Prácticamente ese código estuvo de luna y miel mucho tiempo con los abogados, con la judicatura, con el foro nacional, estuvo de luna y miel. Y en ese proceso de luna y miel precisamente se vio la necesidad de tratar de un poco adecuar un proceso laboral que venía desde el año 80, con el decreto supremo 0380-TR, que data del 25 de mayo. Ven ustedes, querían cambiar y hacerlo un poco más dinámico en el sentido de aplicar pues las innovaciones que el Código Procesal Civil traía. Pero el asunto que muchos desenfocaron ese tema en el sentido de darle el dinamismo de un código privatista a un publicista y aplicar ese tipo de dinamismo a una norma procesal laboral que tiene más contenido social. Y acá ocurrió un problema y nació un monstruo de dos cabezas, le digo, así de paso, con la 26.636, porque esa ley se apegó más al proceso civil que a los principios procesales laborales que venían rigiendo per se y a nivel internacional en lo que significaba establecer una diferenciación entre procesos civiles y procesos laborales. Recuerden ustedes que la 26.636 establecía un proceso ordinario laboral para los procesos que se llevaban ante los juzgados de primera instancia laboral y ordenaba revisivamente el artículo 17 de la 26.636, decían, en los procesos que se siguen ante los jueces de paz deben observarse el proceso sumarísimo del Código Procesal Civil. ¿Se acuerdan? En eso estamos. O estuvimos andando. Por eso decíamos, ¿cómo puede ser posible que una ley procesal de trabajo, como era la, bueno, menos mal que ya se derogó, como una ley procesal de trabajo, es un asunto remisivo, todo lo que es juez de paz, a pesar de que la materia es laboral, pero tú lo haces con el Código Procesal Civil. Ah, pero si por un solo, un centavo, un céntimo, esto pasa a cuantía para un juez de ordenar un proceso ordinario laboral, ah, a ese sí lo haces laboral, proceso ordinario laboral. Y ahí creó un gran problema para efecto de establecer los principios. Si me remiten a un proceso laboral ante el juez de paz con el Código Procesal Civil, ¿qué principios aplico? ¿Lo del Código Procesal Civil o la ley procesal laboral? Fue un disloque tremendo. Y poco a poco la jurisprudencia fue construyendo ese asunto para efectos de establecer que los principios que mandaban en ese proceso laboral ante los jueces de paz eran los principios de carácter laboral. Y eso, aunque les parezca mentira, hoy mismo con la nueva ley procesal de trabajo, la 29.497, está sucediendo igual. También es remisivo. Es remisivo en los procesos contenciosos administrativos. La nueva ley procesal de trabajo señala, bueno, todos los principios, todo lo que ustedes han visto hasta ahora en este seminario, en ese curso que se está dictando, se habla sobre los principios, la aplicación de las normas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero cuando hablan de proceso contencioso administrativo laboral, también es remisiva la norma. Señala que deben actuarse y deben adaptarse al proceso contencioso administrativo, ¿no? Que es 013-2008-JUS. Y acá ocurre ese problema. ¿Por qué no se estableció un proceso propio dentro del mismo proceso laboral, el contencioso administrativo laboral? Acá también hay ese serio problema, que no nos hemos reparado en ver ese asunto, pero se evidencia. Bien,
hasta que sea esta ley 29.427, que tiene muchas cosas positivas. Hay que hacerle una crítica a ese lado flaco, que una vez hay que abordarlo, porque esto nosotros lo vemos a diario en la Suprema y estamos viendo precisamente este problema o este tropiezo de inobservancia de lo que significa, el proceso laboral. ¿Qué es lo que trae el proceso laboral ahora? Lo que trae el proceso laboral ahora es oralidad. Oralidad trae publicidad, trae economía procesal, trae celeridad y trae veracidad, entre otro tipo de procesos. Esto es lo que trae actualmente. Este proceso laboral que ahora todos están viendo, tiene una fuerte conjetura de una corriente que viene ya de hace muchos años tratándose de imponer, y esta corriente es precisamente la yuxtaposición del sistema de la oralidad del common law en el civil law. En otras palabras, el sistema oral no es propio de nosotros, es propio del sistema angloamericano, el sistema de los case, el sistema de la jurisprudencia. En este sistema la jurisprudencia se está montando sobre la norma escrita, sobre el sistema positivismo, por el positivismo. Todo esto se está montando y sobre esto está yendo en rieles. Y esto no es propio de nosotros. Nosotros quizás vamos a la cola o a la saga del reformismo procesal. Estamos a la cola o a la saga del reformismo procesal. ¿Qué implica? Que implica, en cierta forma, el cambio de mentalidad, de dejar el proceso escritural a nosotros cambiar y mirar el proceso más oral. Y en eso radica precisamente este cambio, que tenemos que cambiar de chip. ¿Se olvidan ustedes de la anterior norma que decía, señores, demanda, calificación, con 130, 424, 425, aunque eso subsiste? Dicen, van a interponer la contestación de la demanda, van a la audiencia de saneamiento, conciliación, el saneamiento puede terminar y van a sentencia, ¿no? Y empezaron las articulaciones con la 2636. Y esas articulaciones tienen que resolverse necesariamente esas articulaciones hoy actualmente se resuelven en sentencia, ¿no? Entonces, en sentencia, las cuestiones probatorias, todo eso va en sentencia, excepciones en sentencia, todo eso en sentencia. No hay ninguna cuestión de especial pronunciamiento, sino todo eso tiene que resolverse en sentencia. Y todas las articulaciones que hagan las partes, lo que es devolución de cédulas, lo que es esto, no me notificaron bien, que faltan actuados, que se equivocaron, mi apellido no es Gutiérrez con Z, sino con S, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de articulaciones te obliga a que tú las formules en la audiencia. Ya no hay cuestión de trámite de especial pronunciamiento. Eso ya, estimados amigos, con la nueva ley hay que olvidarnos. Esa es mala práctica, mala praxis que está arraigada todavía en nosotros. Esos, las 10, 15, 20 o 30 nulidades o articulaciones que las haces, bueno, las vas a hacer en audiencia. Ahí vas a dar cuenta, el secretario dará cuenta, y ahí tú formúlalas. Allí susténtalas. Y van a ver que esas articulaciones no tienen ningún sentido, porque inclusive si son ociosas, el juez puede aplicar sanción disciplinaria. Puede y debe aplicar sanción disciplinaria. Bueno, para evitar este tipo de cosas. La cuestión de la prueba que estamos nosotros viendo. Es necesario, en primer lugar, nosotros concebir esto dentro del marco de la teoría general de la prueba. A ver. Creo que ya nuevamente se... Voy a pedir a la colaboradora, por favor, que me apoye en esto. Bueno, mientras viene la colaboradora, a ver... No quiere funcionar. Bueno, les decía que dentro del marco de la prueba hay una nueva concepción de lo que significa aquello. Si nosotros mencionábamos, por ejemplo, antes, muchos de nosotros nos hemos formado en la universidad y nunca hemos llevado un curso de teoría general del proceso, ¿verdad? Para ver lo que era jurisdicción, acción, proceso, jurisdicción, acción, competencia, para ver lo que son presupuestos procesales, condiciones de la acción, todo eso lo llevamos en derecho procesal civil, ¿no? Y todo lo que era prueba, teoría general de prueba, lo que son indicios, lo que son presunciones, lo que son medios de prueba, lo que es la valoración de prueba, la admisión de prueba, actuación, todas esas cosas lo llevamos en derecho procesal civil, perdón, en derecho penal 1, y nunca nos dijeron que eso era teoría general de la prueba.
Nunca nos dijeron que era teoría de la prueba, hasta que fueron independizándose este tipo de cursos, este tipo de ciencias, fueron investigando mucho más allá. De igual manera, lo que es litigación oral. Nosotros cuando recién empezamos, muchos de nosotros pensamos que litigación oral era propio del proceso penal, y eso es mentira, eso es falso. Litigación oral es tan independiente como lo que es teoría general de la prueba y lo que es teoría general de la prueba y lo que es esto teoría general del proceso, ¿ok? Igual la misma concepción que se va tomando aquí y que se tomaba en penal tiene que tomarse necesariamente en laboral, en civil, en constitucional, porque si no hay prueba no se puede litigar con razón o para ganar un proceso. Necesariamente tendría que verse todo eso, ¿no? A ver, vamos viendo acá. Y eso nos indica primero establecer un derrotero. Y decimos, ¿qué es prueba? ¿No? Muchos autores en la doctrina moderna han señalado y han definido qué es prueba y coinciden todos en decir lo siguiente, ¿no? Sentirme lento dice, la prueba no consiste en averiguar, sino en verificar. La prueba es verificación, ¿eh? Averiguar significa tender, ir, caminar hacia algo, en este caso la verdad, ¿no? Montero Roca dice, la actividad probatoria no es investigatoria, sino verificadora de las afirmaciones de hecho de las partes. De hecho de las partes. Muñoz Abate dice, la investigación no es prueba. La prueba es verificación de una afirmación, ¿no? La actividad probatoria varía atendiendo al reparto entre las cargas de las pruebas y los deberes del juez. Para la parte probar se traduce en la carga de indagar, buscar. Para el juez probar consiste en el deber de verificar, comprobar, tener por cierto. Las partes prueban y el juez comprueba. Y acá me quedo con una definición que da Javier Averyush, que dice la prueba es la actividad desplegada generalmente por las partes y excepcionalmente de oficio por el juez, vean ustedes, cuya finalidad es verificar las afirmaciones sobre los hechos aportados por las partes y determinar la certeza de los hechos controvertidos que se plasman en la sentencia a través de la motivación fáctica basada en la regla de evaluación de la prueba en forma conjunta y razonada. Señores, ¿qué sucede acá? Lo que nos toca entonces decir, ¿qué es lo que se prueba? Muchos ancestralmente decían lo que se prueba son los hechos. Les digo, eso es falso. Los hechos están dados. Los hechos no se cambian. Los hechos no son inmodificables. Lo que se aprueba es las afirmaciones que hace la parte de cómo se dieron los hechos. Son las afirmaciones lo que se prueban. Porque los hechos están dados naturalmente. Y ese hecho tiene una serie de lecturas. Hay varias lecturas que se verán sobre esos hechos. Una lectura hará el periodismo. Otra lectura para el demandante, el demandado, el fiscal, qué sé yo, hasta el común de cualquiera de nosotros. Vamos a probar esos hechos, debemos afirmar cómo ocurrieron los hechos. Cada uno les contará su verdad, ¿no? Una persona, si vamos a esto a penal, el procesado contará su verdad, el agraviado su verdad, pero los hechos son los mismos. Si ocurre una muerte de una persona que ha sido atropellada por un vehículo, va a decir el chofer, que dice, no señor, ha sido imprudencia la persona, yo venía comportándome de acuerdo a la regla de tránsito y él intempestivamente cruzó, lo atropellé, yo no tengo la culpa, es él. El fiscal dirá otra cosa, y así sucesivamente, pero el hecho no ha cambiado, el hecho hay un atropello y una muerte. Y igual que en laboral, una persona lo despiden, por haber faltado más de 3 días al centro laboral, y el otro dirá, sí, señores, faltaba más de 3 días, pero faltaba justificadamente, porque estuve mal de salud. Y el otro decía, no, señor, tú has faltado injustificadamente, si bien es cierto, tú dices que has estado mal de salud, no acreditas fehacientemente tu estado de salud, porque tienes un certificado médico particular. Y ya van, entonces, a utilizar el medio de prueba para ello. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es el hecho allí? Que hay faltas más de 3 días. Y tienen que acreditarse si son, por un lado, si es justificado y por otro lado, si es injustificado. ¿Ok? Entonces, con eso más o menos podemos ya establecer lo que estamos mencionando. Por eso, el objeto de la prueba
no son los hechos, sino las afirmaciones que sobre los hechos efectúan las partes. Son las afirmaciones que sobre los hechos efectúan las partes. Ahí tienen ustedes la cita correspondiente. Entonces, ya vamos captando eso, ¿verdad? Olvídense, mis estimados amigos, que lo que se prueba son hechos. Eso no se prueba. Lo que se prueba son las afirmaciones que sobre los hechos efectúan las partes. ¿Estamos? ¿Bien? Tarufo dice, no solamente eso, sino dice, o los enunciados sobre los hechos, tal como lo señala Tarufo, los enunciados sobre los hechos, ¿no? Los hechos existen en la realidad, fuera del proceso y en el proceso. Se verifican las afirmaciones que las partes efectúan sobre los mismos y a través de los escritos de alegaciones. Las alegaciones, bueno, se supone que tienen que adjuntar el medio de prueba correspondiente, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son los hechos que se prueban? Perdón, no todos los hechos, no todos los hechos se prueban, sino únicamente los hechos controvertidos. Entonces, no todas las afirmaciones sobre los hechos se prueban, traduciéndolo así, sino las afirmaciones sobre los hechos controvertidos. Esto significa que hay hechos que son aceptados por las partes de cómo ocurrieron. No hay ningún tipo de distinción allí. No hay disentimiento de cómo ocurrieron esos hechos. Pero sí, y eso es cuando se ponen de acuerdo las partes, no hay ningún problema. Cuando hay disentimiento, allí sí necesariamente es la probanza la que recae en ellos, ¿no? También decimos, son objeto de prueba las normas jurídicas extranjeras y el derecho consuetudinario. Bueno, nosotros los magistrados solamente tenemos la obligación de conocer la norma nacional, no la extranjera, ¿no? Y de igual manera, no tenemos también la obligación de conocer el derecho de la costumbre. No tenemos esa obligación. Por eso necesariamente tienen que probarlo las partes. Ahora el otro detalle es otra pregunta. Ya hemos dicho que la prueba, qué es lo que se prueba, y ahora, ¿con qué se prueba? ¿Con qué se prueba? Ahí tenemos, las determinaciones sobre los hechos efectuados por la parte se verifican a través de la fuente de prueba que se introduce en el proceso mediante los medios de prueba. Y acá hay que diferenciar lo que es una fuente de prueba y lo que es un medio de prueba. ¿Ok? Y el asunto es bastante sencillo, amigos. No nos compliquemos ni nos hagamos problemas en esto. Ven ustedes, ¿cuál es el concepto que tenemos ahí sobre fuente de prueba? Son conceptos que preexisten al proceso, sea la parte, el testigo, el documento, el lugar, el objeto o persona, que ha de ser examinado, el conocimiento técnico del perito, ¿no? Sobre los instrumentos que deben averiguar las partes para acreditar sus afirmaciones. Los hechos ilimitados corresponde a la parte, es un concepto extrajudicial. La fuente de prueba, mis estimados amigos, no pertenece al proceso, es extraprocesal. A ver, mencionan señores que acaban de formar un sindicato, ¿no? Y a los trabajadores dicen, señor, estábamos formando el sindicato y eso fue el motivo por qué nos despidieron. ¿Ok? Y despiden de la dirigencia sindical, despiden la dirigencia sindical y 5 trabajadores más que estaban ese día en una reunión. Se reunieron en la casa de don Juan Pérez. Don Juan Pérez es la persona que siempre lo cita, ¿no? Ellos van a decir, señores, el motivo ha sido la reunión para formar sindicato que hemos tenido en la casa de Juan Pérez. Ambos ven la necesidad de que Juan Pérez testifique ante el juzgado para que refiera que la reunión que hubo en su caso no fue una reunión familiar, no fue una reunión social, sino fue una reunión netamente gremial para formar el sindicato. Y Juan Pérez no quiere ir a testificar porque dice, si es que voy o me ofrecen ustedes como testigo, me van a botar el trabajo. ¿Correcto? Hasta allí, ¿qué es Juan Pérez? ¿Es una fuente de prueba o un medio de prueba? Ese testimonio que lo tiene guardado Juan Pérez, ¿no?, sobre los hechos, que necesita que se conozca la administración de justicia, ¿es una fuente de prueba o es un medio de prueba? Es una fuente de prueba. Cuando Juan Pérez
deja de ser fuente de prueba y se convierte en medio de prueba. Cuando Juan Pérez es ofrecida y admitida su testimonial dentro de un proceso. ¿Ok? Se convierte de fuente a medio de prueba. ¿No? Ven ustedes cuando ya está plasmado en la demanda. Pero si Juan Pérez dice, no me toquen, se quedó como fuente de prueba. De igual manera, un documento que alguien vio, de repente el acta firmado por todos y no la presentan, o la tienen allí, antes de presentarle esa acta, ¿qué es? ¿Una fuente de prueba o un medio de prueba? Es fuente de prueba. ¿Cuándo se convierte en medio de prueba? Cuando es ofrecida con la demanda. O en su caso con la contestación. De igual manera, para valorizar bienes, qué sé yo, para ver cuestiones de daños y perjuicios, un peritaje. Yo hago un peritaje de parte, soy el empleador o un trabajador que me logró una maquinaria pesada por una mala maniobra, y esta maquinaria pesada pues me costó la reparación $50,000, ¿no? Y para valorar el daño, realizo un peritaje de parte y llevo a un ingeniero para que me haga la evaluación. Ese peritaje lo tengo en mi poder. Ese peritaje lo tengo en mi poder y todavía no lo presento con la demanda. ¿Qué es? ¿Un medio de prueba o una fuente de prueba? Fuente de prueba. ¿En qué momento se convierte en medio de prueba? Cuando lo ofrezco con la demanda. ¿Está clarito? ¿Sí? Bueno, me alegro que sí lo entendamos. Entonces, así hay que esquematizarlo, ¿verdad? Lo esquematizamos bonito y vamos poco a poco tratando de entender esto. Entonces ya lo diferenciamos, lo que es un medio de prueba con una fuente de prueba. ¿Correcto? Por eso decimos, medio de prueba son conceptos que existen en y para el proceso. Por ejemplo, si yo llevo a un testigo, que ya lo admitieron, ¿cuándo se convierte? Cuando ese medio de prueba va a sufrir una transformación para convertirse en prueba. Y es precisamente en la audiencia de pruebas cuando ya ha sido admitido, ¿no? Y se va a actuar con el interrogatorio y el contrainterrogatorio correspondiente. De igual manera, el dictamen pericial que ustedes lo tienen en la mano, ese dictamen, ese documento cuando lo presentan, basta la sola presentación, si ustedes lo presentan así tal y como está, y no piden que el perito se ratifique, lo presentan como peritaje, solamente quedará en un simple documento, que también es medio de prueba, pero sería una documental. Pero ustedes tienen que complementar que se actúe como peritaje, tendrán que llevar al perito para que explique aquello y lo someta pues al debate correspondiente. ¿Ok? Porque ojo, el peritaje es una prueba, no es una prueba que se va a establecer o manifestar en un solo acto, sino básicamente son dos actos, hasta tres podríamos decir, cuando hay una confrontación precisamente pericial. ¿Correcto? Porque si no, el peritaje que está establecido en un documento, ¿qué es eso? ¿Es un peritaje o un documento? Es documento, nada más, una documental. ¿Cuándo se convierte en peritaje? Cuando el perito, ustedes lo llevan para que lo expliquen a audiencia. ¿Ok? ¿Estamos? Bien. Seguimos. Ahora, ¿qué son los medios de prueba? Ya tenemos entonces lo que es fuente de prueba y cómo se transforma la fuente de prueba en medio de prueba. Ahora, ¿qué conceptualización tenemos sobre esto? Porque hemos dicho, son conceptos que existen en y para el proceso, el interrogatorio de las partes, etcétera, etcétera. Los medios de prueba son los instrumentos de que se sirve el juez para verificar las afirmaciones fácticas de las partes y son previstos por el legislador correspondiente. Corresponde al juez, es judicial, es un concepto judicial técnicamente procesal. Al juez le corresponde introducir, admitir y valorar la fuente aportada por las partes a través de los medios de prueba. La actividad probatoria del juez es por ende la incorporación al proceso de los medios de prueba. Se los explico en otras palabras. Este caballero, donde se hizo la reunión para efectos de formarse el sindicato, se hizo en su casa, ¿no? Y ellos dicen, señores, su motivo sindical por el despido y queremos que vaya don Juan Pérez a testificar respecto a aquello. Bien. Ya dijimos que él, si es que no es ofrecido, si no es ofrecido como medio de prueba, dentro de la demanda se quedará en ser fuente de prueba. ¿No? Si este señor ya es ofrecido en la demanda y el juez lo tiene por ofrecida junto con la demanda y en la audiencia correspondiente la admite, ya esa fuente de prueba
se convierte técnicamente en medio de prueba. ¿Estamos? ¿Qué va a admitir? La testimonial de ese Juan Pérez. Va a admitir. Ya se transformó de fuente de prueba a medio de prueba. ¿Estamos? Por eso decimos que al juez le corresponde introducir, que es admitir, y valorar la fuente aportada por las partes. Va a valorar efectivamente en la audiencia de pruebas correspondiente, ¿no? Sometiéndola al contradictorio. Ahora el asunto es, ¿quién es el que tiene que probar? Y acá en el proceso laboral, quien tiene que probar, tenemos que ver básicamente el artículo 12, el artículo 23 y el artículo 24 de la nueva ley procesal de trabajo. Un poco para ya entrar ya de frente a lo que es nuestro tema. Y decimos, aquí hay que decidir entre las cargas de las partes y facultades del juez. Las cargas de las partes, que establece que quien afirma los hechos o los contradice, tiene que probarlos. ¿Ok? Entonces, obligación de las partes, acreditar sus afirmaciones o sus contradicciones respecto a cómo ocurrieron los hechos. Eso es lo normal. Lo excepcional es que el juez tome la iniciativa y actúe pruebas de oficio. Pero el juez, ojo, acá tienen que tener mucho cuidado y diferenciar la facultad de oficio oficiosa del juez en lo que significa el proceso laboral, lo que significa el proceso penal y lo que significa el proceso civil. ¿Ok? Porque la regla general es que el juez no puede suplir a las partes las obligaciones probatorias que aquellas tienen. Nosotros hemos visto históricamente que el juez en mérito citan al principio protector, citan al principio de la parte más débil de la relación laboral y por lo tanto acuden en ayuda de ella, ¿no? En ayuda de ella, necesariamente esto viene per se muchos años atrás porque es una formación de una lectura obrero patronal o empleador, trabajador de los años pues, 70, por allí 80 quizás, 90, ¿no? Hasta 90 quizás, ¿no? Una lectura de siempre vemos que la parte más débil de la relación laboral y hay que acudir en ayuda de ella para efecto de probar lo que corresponde a su derecho, ¿no? Y pensamos que no hay carga mínima, sino la inversión de la carga y la prueba es toda, y el juez acude en eso. Y estamos en la figura del juez procurador, que se daba cuando las anteriores leyes procesales de trabajo. Ahora, la lectura del juez procurador, eso ya desaparece, mis estimados amigos. Desaparece, porque hablamos ya de dos principios que se han inmiscuido, si bien exactamente no están establecidos textualmente, pero se deducen por el sistema mismo. Y hay un principio que es muy común entre todos, nosotros lo conocemos, el principio de imparcialidad que debe tener el juez. El juez debe ser imparcial. Si un juez es parcializado, no es juez. ¿Ok? Pero la pregunta es, ¿el juez laboral se puede parcializar a favor de la parte más débil de la relación laboral? ¿Se puede? ¿Se debe parcializar para el efecto de coadyuvar en el esclarecimiento los hechos, entre comillas, como un juez activista? Decimos que el proceso laboral es proceso activista, donde el juez va a perseguir la verdad, etcétera, etcétera, todo este tipo de cosas, y convertirse en un procurador a favor del trabajador, sin respetar las obligaciones y las cargas mínimas que la ley le impone a esa parte que debe probar. Eso no podemos admitirlo. Porque hay un principio allí que ya no se llama imparcialidad, sino se llama imparcialidad. Y estamos en dos conceptos diferentes, la imparcialidad y la impartialidad. La regla general es, señores, todos los jueces de trabajo, de familia, todos los jueces sociales, de derecho público, de derecho privado, deben ser imparciales, todos. Hasta el juez de fútbol, hasta el árbitro de box. Hasta el juez de gallos, ¿no? Todos tienen que ser imparciales, todos para que sean juez. Pero no todos tienen que ser imparciales. Los que tienen que ser imparciales son precisamente los jueces sociales. ¿Por qué razón? Porque los principios generales de derecho y que van a informar a cada rama, ya sean sustantivos o procesales, así se lo exigen.
Y se lo describe un ejemplo bien, bien sencillo. Dos padres se luchan, por decirles, para hablarles en términos que podrían entenderlo mejor, se luchan la tenencia de un menor de 5 años. ¿Ok? Sale el padre y dice, señor, estoy demandando la tenencia de mi hijo porque la madre lo está dedicando a la mendicidad. El niño está en un estado de desnutrición, no va al colegio y está consumiendo terocal. Tengo las fotografías, ahí las filmaciones que este niño hasta las 12, 1 de la mañana para en las esquinas, en los semáforos, pidiendo limosna. Para todo el día y duermen en la calle. Y es más, ese hijo tiene 5 años. Esta señora tiene hijos mayores y menores que en total suman 6 hijos que son de diferentes padres. Y la mujer se dedica a la prostitución clandestina. Horrible, ¿no? Pero se dan casos. La madre hasta le dice, señor, eso no es tanto así. Lo que pasa es que tuve que dedicarme precisamente a esta situación, a estos menesteres, porque mi situación era paupérrima, porque el padre de mi hijo nos abandonó. Y es más, no solamente ha sido un mal padre, sino que él acaba de salir ahorita con beneficio de semilibertad del penal, donde ha sido sentenciado por tráfico ilícito de drogas. Vende drogas a delivery. Y para eso utilizaba como burrieres a menores de edad. Y ese es el riesgo que corre mi hijo. Que ya tiene más de 5 años, por ser inimputable, va a correr ese gran riesgo. Y ese señor tiene antecedentes de esa índole desde muy niño. Desde muy joven tiene antecedentes del padre. Y ese es el riesgo que tiene. Si nosotros vemos con la regla de código procesal civil, tenemos que declarar fundada o infundada la demanda. Y se queda el niño bien con el mamá, bien con la mamá o bien con el papá, ¿no? Porque son las partes litigantes, ¿no? Y para alguien tenemos que fallar. Pero ¿qué nos informa cuando se tratan de procedimientos sociales? ¿A quién tenemos que proteger? ¿A la madre? ¿Al padre? ¿O al niño? Es al niño. ¿Y el niño dijo algo? ¿Qué nos obliga a nosotros? Un principio que se llama interés superior del niño. Y a ese principio tiene que recurrir el juez. En otras palabras, tiene que parcializarse en base a un principio general, en base a una disposición constitucional, en base a una disposición convencional. Y eso sucede en laboral. Eso sucede en laboral. Y ustedes van a ver que hoy por hoy la nueva ley procesal de trabajo establece la constitucionalización y la convencionalidad de las leyes. En primer lugar, se aplica la Constitución. En segundo lugar, los convenios internacionales. Y en tercer lugar, la ley. Antes era al revés. Era el imperio de la ley, ¿no? El imperio del positivismo. Ahora ya no, ya. Estamos en un nuevo constitucionalismo donde se aplica, pues, la constitucionalidad y la convencionalidad de las normas. Y las leyes se tienen que necesariamente darle lectura en mérito a ello. Y ahorita es como muy corriente. Los jueces inapliquen leyes. Y cuando inaplican leyes y prefieren un convenio colectivo o una constitución del Estado o un principio general que está basado en ello, estamos hablando ya de una suerte de parcialización, algo que no lo tienen los jueces civiles ni los jueces penales. ¿Correcto? ¿Me he captado esta figura? Por eso le digo, mis estimados amigos, hay ese gran problema, que eso existe hasta la fecha, que nosotros pensamos que todo tenemos que hacer al trabajador. No, eso no. Tienes tus obligaciones, sí, tu carga de prueba mínima, pruébame tú la prestación personal de servicios, pruébame tú tus horas extras que trabajaste para efecto de poder pagártelas, pruébame tú que la empresa obtuvo utilidades para efecto de pagarte. A partir de esos cumplimientos mínimos que se añade el artículo 23 y 24 de la nueva ley procesal de trabajo, a partir de allí se invierte la carga de la prueba. Y recién estamos en otro sentido para dar otra lectura diferente a lo que estábamos nosotros mencionando. Bien. Entonces, con eso me parece que está claro, y con esta introducción vamos a ver entonces, podemos decir quién prueba, ¿no? Ya hemos dicho, la regla general es aquella y está establecido las excepciones, la inversión de la carga de la prueba en el artículo 23 y 24. Debo decirles, muchos colegas creen ver en los artículos 23 y 24 de la nueva ley procesal de trabajo, creen ver la existencia de la teoría de la carga de las pruebas dinámicas. Les digo, mis estimados amigos, la carga de las pruebas dinámicas no ha sido reconocida en la nueva ley procesal de trabajo. Esa teoría de la carga de pruebas dinámicas está reconocida en el proceso contencioso administrativo. Si mal no recuerdo, creo que es el artículo 33. Pero en el proceso laboral no está reconocido. Está reconocida simplemente la inversión de la carga de la prueba. ¿Ok? Y para efecto de la lectura, lo que es parcialidad,
lo que es parcialización y lo que es parcialización. ¿Bien? Entonces aquí dice, son las partes quienes tienen la carga de la prueba y quienes sufren también los riesgos por falta de prueba. Si yo no pruebo a lo que soy obligado, mi demanda va a ser declarada infundada. Así de sencillo. Ahora, ¿qué obligación tiene el juez? Solo va a admitir o inadmitir la prueba. ¿No? ¿Qué pasa si es que alguien dice, señor, presento la testimonial de don Juan Pérez, quien tiene su domicilio en tal sitio, tiene domicilio en tal sitio, su DNI es tal, y se acabó? Y no digo sobre qué va a declarar el juez, le va a inadmitir la prueba porque estás incumpliendo una norma para el ofrecimiento, que es el necesariamente tienes que señalar sobre qué va a declarar. ¿Sobre qué va a declarar? ¿Ok? Para efecto de que la otra parte pueda también prepararse y hacer las preguntas del caso. Y vamos al contradictorio mismo, ¿no? Si yo llevo a don Juan Pérez para que hable de otras cosas que no le constan, o guardo un secretismo, o me olvido decir sobre qué va a deparar, sobre qué va a deponer, ¿de qué me voy a defender? ¿Qué es lo que yo voy a preguntarle? Me estarían limitando mi derecho de defensa. Ahora es, ¿cómo se valora la prueba? La valoración de la prueba. Vean. La verificación de los hechos firmados por las partes introducidas en el proceso a través de los medios de prueba combinan colaboración, valoración judicial. Hay sistema de valoración, prueba tasada, libre valoración y apreciación conjunta y razonable de la prueba. El sistema de la prueba tasada lo encontraron ustedes claramente definido en el Código de Procedimientos Civiles de 1912. ¿De acuerdo? Cuando decían que una escritura pública, un instrumento público, tiene mucho más valor que una testimonial y una declaración confesional, se llamaba en ese tiempo, tenía mucho más peso que un documento privado, etc. Había una tarifa, ¿qué pesaba más qué? ¿No? Ese tipo de valoración ya pasó a la historia, ¿no? Ya pasó a la historia. Después viene la libre valoración, que es de la Escuela Libre de Derecho. Interpreta tú en el modo que quieras. Te dejamos a ti, señor juez, al saber entender, tú dentro de tu ilustrada cabeza, tus ilustrados pensamientos, vas a necesariamente interpretar y valorar en la mejor forma o el mejor sentido. Y esto también ya, esto nunca se asimiló en nuestro país. Lo que se asume es la tercera teoría, es decir, señores, la predicción debe ser conjunta y razonada. Evalúa tú en forma conjunta y razona por qué. Tú mismo analiza esos medios de prueba, si te convencen o no te convence. En unas palabras, con lo que han introducido las partes válidamente como medio de prueba, lo han convertido en prueba. Tú arma tu rompecabezas a ver qué te da, qué figura te da. En unas palabras, de los hechos que tú estás reconstruyendo, cuál calza mejor y cuál resulta mucho más creíble para ti. ¿No? En otras palabras, si son con las piezas que te dio el demandante o el demandado. ¿Ok? Para armar el rompecabezas. Y ese es precisamente hacerlo en forma conjunta y razonada. Una de ellas, una con otra, hacer la concatenación, ¿no? Y darle pues el razonamiento correcto para llegar a la conclusión que se establece en el fallo y la sentencia. Por eso decimos, las partes son dueñas de la fuente de prueba y al juez le corresponde introducirlas al proceso cuando las admite generalmente y las actúa con la emisión de los medios probatorios, pero una vez introducidas al proceso, las fuentes que eran de las partes dejan de serlos y estamos en el principio de adquisición procesal. Una vez que se introducen, ya las pruebas ya no son de las partes, sino ya pertenecen al proceso. A ver, ahora la valoración de la prueba. Esto es una actividad netamente del juez, exclusiva y excluyente. Es el juez el que hace ese razonamiento en su sentencia, ¿no? Y consiste, dice, en la verificación de las afirmaciones fácticas de las partes, el juxta legata, en orden a la fijación de los hechos controvertidos, el juxta probata. Bueno, son los latinazgos que siempre se acompañan. Y su plasmación en la sentencia, mediante la motivación del juicio de hecho, sea atendido a reglas tasadas o a reglas de la sana crítica. Básicamente nosotros aplicamos la regla de la sana crítica, ¿no? Entonces vamos a ver, afirmaciones fácticas, yo afirmo tal cosa, ¿y dónde está la prueba que me corrobora? Y voy empatando todo esto para ver el resultado que se va a dar en las conclusiones. ¿Ok? Tarufo, ¿qué dice? La valoración implica la motivación del juicio de hecho que satisface la exigencia de control sobre la racionalidad del razonamiento del juez sobre las pruebas. Entonces es un control para Tarufo, ¿no?
es una motivación para exigir la racionalidad. Bueno, esto ya, sistema de prueba legal atrasada, ya hemos visto. Ya, ya hemos visto también libre valoración. A ver, ¿cuáles son los pasos que se siguen para efectos de establecer la prueba dentro del proceso? Pasa primero por una etapa de ofrecimiento. ¿Quién ofrece la prueba? Las partes, ¿no es cierto? ¿Y qué ofrece? Su fuente de prueba. ¿Lo lleva para qué? Se lo admitan como medio de prueba. Ofrece. ¿Quién lo admite? El juez. ¿Quién la actúa? Las partes con dirección del juez. ¿Ok? ¿Y quién valora? El juez. Pero ven ustedes, acá hay una etapa, esa es la etapa prácticamente empieza desde el ofrecimiento, es una etapa ya prácticamente empieza a judicializarse la prueba. ¿Puede haber una etapa prejudicial de prueba? ¿Hay una etapa prejudicial de prueba? ¿Las partes en un proceso laboral pueden hacer actos de investigación? ¿Pueden hacer actos de investigación, igual que un fiscal? ¿Pueden establecer indicios? ¿Pueden establecer indicios? ¿Cómo lo hace el fiscal? La respuesta es sí. No hay ningún problema. Y eso es lo más lógico. Y les hago, vamos llevándolo a un ejemplo. O una persona X, por ejemplo, una persona que tiene un medio empresario, por ejemplo, que se dedica a la confección de calzado, más o menos tiene sus ingresos, más o menos, ¿no? Y va alguien, le dice que es amigo, oye, le dice, tu contador, ¿cuántos años tiene trabajando contigo? Bueno, ya tiene cerca de 10 años trabajando. Oye, ¿qué tan bien gana tu contador? Porque fíjate, todos los años cambia de carro para ir a su señora. Tiene dos hijos en los mejores colegios. Tiene varios negocios. Se da de vacaciones todos los años al extranjero. ¿Ok? Tiene su casa acá en La Molina. Tiene casa de playa. ¿Cuánto gana? Bueno, yo le pago alrededor de 7.000 soles. ¿Crees que con 7.000 soles puede tener esos bienes? Si él solo trabaja para ti y su señora no trabaja. ¿Qué te hace pensar eso? ¿Qué pensarían ustedes a prima facie? Acá hay algo feo, ¿no? Acá hay algo feo. Acá me podría estar robando este fulano. Podría estar robando. ¿Y qué inician ustedes? ¿Qué harían ustedes? Inician sus actos de investigación. Lo primero que van a un contador, van a otro contador, hacen su arqueo de caja o hacen su auditoría. ¿Ok? Hacen su auditoría. Y en medio de la auditoría pedirían pues ustedes informes a los bancos para efecto de ver las tarjetas de crédito, sus consumos y más o menos para ver si hay un desbalance patrimonial. Explicaciones sobre sus bienes. ¿Y qué son aquellos? ¿Y qué es eso? ¿No son actos de investigación? Porque ustedes en mérito de ellos de frente van a cursarle carta de preaviso para efecto de que este fulano haga los descargos, ya estarían cometiendo un grave error. Porque inician un proceso de despido. ¿No? Un proceso de despido que podría tener a veces consecuencias. Ustedes los van a despedir de repente, pero lo van a despedir sin tener la prueba suficiente. Primero tienen que hacer actos de investigación. Es igual que un fiscal. No puede directamente hacer la denuncia penal. Tiene que necesariamente haber los actos de investigación, ¿no? Si un fiscal va a un determinado edificio donde hubo pues una pelea, donde hubo disparos de bala, que ha sido, va y encuentra sangre, luna rota, vidrios rotos, ¿qué tiene que hacer? Necesariamente primero levantar pues las evidencias, ¿no? Ver, tomar fotografías, ver muestras de sangre, ver si sangre es humana o no es humana, ¿no? Ver la imputación, levantar la huella digitales, etcétera, etcétera. Y eso allí se debe hacer necesariamente. En un proceso laboral también, y en un proceso civil, en cualquier tipo de proceso. Son actos de investigación, porque vean, yo a veces soy un poco caprichoso en tratar de hacer las comparaciones del proceso laboral sancionador con el proceso penal, ¿no?
es que tiene que ver mucho esto. Tiene que ver mucho, ¿no? Para tomar ustedes la decisión capital, como es el despido, necesariamente ustedes antes de llegar a aquello, pues tienen que pasar por varias etapas para efecto de determinar una responsabilidad. Y esta responsabilidad se van ustedes formando ese criterio para aplicar la pena capital o reducirle, pues, reducirle la sanción de repente a una suspensión, una llamada de atención, qué sé yo, a una sanción pecuniaria. Tienen que ustedes que graduar esto, porque no todo se puede medir con la misma vara, porque se rompe un principio básico, que es el principio de razonabilidad y proporcionalidad en las sanciones. Principio básico, razonabilidad y proporcionalidad en las sanciones, ¿no? Como el caso, una vez conocimos en sala un caso de un fulano que se había, de una cementera que se había sustraído 14 soguillas que servían para amarrar las bolsas donde metían el, donde embolsaban el cemento, esas cosas quedan basura, ¿no? Y por eso lo despidieron. Y le decía la empresa, ¿no, señor? Nosotros somos dueños de nuestra basura, y la falta grave se configura inclusive con la prescindencia del valor económico del bien, dice, ¿no? Dice la norma, prescindencia del valor económico del bien. Sí, pues, pero una cosa es que te robes basura, 14 soguillas, y otra cosa es que te robes algo que tiene mucho más valor. Por decirte, algo que siquiera, que ni siquiera es físico, ¿no? Que te lleves en un USB una fórmula, por ejemplo, para preparar yogur, que recién está saliendo al mercado. Eso sí tendría un impacto mucho mayor. Y ustedes tienen que ahí trabajar con lo que es la razonabilidad y la proporcionalidad de la falta, ¿no? Porque sí son causales, sí, causales, pero algunas merecen el despido y otras no. A eso vamos. Ahora, en el proceso laboral, mis estimados amigos, tenemos esto, autorización o valorización de pruebas. Ustedes saben que en la audiencia de juzgamiento, básicamente, tiene como informantes los siguientes principios: inmediación, oralidad, y la oralidad hay que practicar, hay que introducir las técnicas de litigación oral, principio de concentración, celeridad, economía procesal y veracidad. Ustedes van a ver inmediación, oralidad, concentración, celeridad y economía procesal, estos cinco principios van a ver ustedes comunes, son comunes denominadores en el proceso penal también. Si ustedes van a ver en el derecho comparado, en las normas, por ejemplo, en Colombia, en lo que es en el derecho penal, en el derecho laboral, en el derecho civil, que se aplica también oralidad, van a ver que estos principios de inmediación, oralidad, concentración, celeridad, economía procesal son comunes. Van a Venezuela, en lo que es proceso laboral, lo que es proceso de familia, porque no tiene implementado ni civil ni en penal todavía en Venezuela, pero eso también, estos principios son comunes. Van a Chile de igual manera. En todos los países donde hay oralidad están presentes estos principios del proceso, porque hay un principio exclusivo y excluyente que es el de veracidad, que es propio del proceso laboral, ¿no? Como el principio en penal, por ejemplo, acá, que es el principio, ese principio de la libertad probatoria, ¿no? O igualdad probatoria, ¿no? Igualdad probatoria, que antes no era así, pero es un principio exclusivo y excluyente del proceso penal. Y acá tenemos el principio de veracidad, que también que no lo comparte ningún otro derecho, otra norma procesal, pero el resto sí se comparte, se comparte. Van a ver ustedes, ¿hay inmediación en penal, en civil? Sí hay. ¿Hay oralidad? En los que les he mencionado, hay. ¿Concentración, celeridad, economía procesal? Esto los hay, son comunes, ¿correcto? Vean ustedes, partimos desde acá. Ley procesal de trabajo ya propiamente dicha, ¿no? ¿Qué pasa, dice, señores, en caso de haberse solucionado parcialmente el conflicto o no haberse solucionado, el juez precisa pretensiones que son materia de juicio? Vean ustedes. Conciliación. Si la conciliación estatal es total, es cosa juzgada y ahí termina. Si la conciliación es parcial, con los extremos que no se han conciliado, pasan a juicio oral. Y si no se concilia, pasa todo. Y ahí tiene que señalarse las pretensiones en materia de juicio. Y las pretensiones en materia de juicio, mis estimados amigos, no solamente son los conceptos que se demanda, por decir, el reintegro de STS, pago de utilidades de los años 2009 al 2013, el pago de mi indemnización vacacional, mis horas extras, etcétera.
Esas son pretensiones, pero sobre esas pretensiones en materia de juicio hay puntos controvertidos. Y se los pongo bien sencillito. Una persona demanda, señor, demando el pago, ojo, de mi asignación familiar. ¿Ya? De la asignación familiar, que consiste pues en el 10% del mínimo vital en cada oportunidad en que se está dando, ¿no? Y no me han pagado, dice. Y como este pago de asignación familiar que no me han pagado tiene incidencia en la CTS, en las vacaciones y gratificaciones, demando los reintegros correspondientes. ¿Estamos? La otra parte dice, señor, efectivamente, no le he pagado la asignación familiar. ¿Ok? No le pagó la asignación familiar. Por una simple razón, de que no le debo nada, en razón a que el señor, cuando estuvo vigente el vínculo laboral, él nunca acreditó que tenía hijos en edad escolar. Nunca la acreditó. ¿Ok? Esa es la razón. Y al no haber acreditado, no tengo obligación de pago. ¿Bien? ¿Cuál es el punto controvertido allí? ¿Cuál es la pretensión en materia de juicio? ¿Cuál es? El pago de la asignación familiar más las incidencias. ¿Cuál es el punto controvertido? El punto controvertido es allí establecer si comunicó a la empresa, si la empresa tuvo conocimiento o no de la existencia de hijos menores de edad. Ese es el punto controvertido. Porque la empresa dice, sí señor, yo le pago, pero siempre y cuando me hubiera acreditado, como a todo el resto le he pagado. ¿Ok? Entonces veamos ustedes ahí, hay que distinguir lo que es una pretensión en materia de juicio, lo que es un punto controvertido de la pretensión. ¿Ok? Vamos al pago de utilidades. ¿Cuál es? Dice el señor, no me han dado utilidades del año 2007 al 2011. ¿Ok? Y la empresa dice, señor, efectivamente no le da utilidades porque no le corresponde. Porque ese señor no tuvo vínculo laboral con mi empresa. Recién a partir de 2011 lo incorporamos a la planilla de la empresa. Y anteriormente, no, porque estuvo para una empresa tercerizadora. ¿Ok? ¿Cuál es la pretensión en materia de juicio allí? El pago de utilidades entre 2007 y 2011. ¿Ok? ¿Cuál es el punto controvertido? Establecer si existe la obligación para el pago cuando son trabajadores de tercerizadoras o no. Ese es el asunto. ¿Le van captando? ¿Sí? ¿Está fácil la otra? ¿Sí? Bien. Entonces ahí ustedes tienen ya básicamente eso, ¿no? Pretensión en materia de juicio. Bueno, ya viene la contestación, los 30 días. Bueno, esto vamos a pasarlo. Y vamos de frente a la audiencia de juzgamiento. Como ustedes saben, se realiza en un acto único. Cuando es un proceso sobrellevado laboral, va a conciliación más juzgamiento, es una sola audiencia. Cuando es un proceso ordinario y laboral, son dos audiencias, ¿no? La audiencia de conciliación y de ahí viene el juzgamiento, ¿ok? La audiencia de juzgamiento se inicia con la acreditación de las partes, apoderados, si más partes quien asisten, ya. Esto es literatura. Vamos de frente a la carnecita, como dicen, para ganar tiempo. ¿Bien? Viene la confrontación de posiciones. Nuestra ley procesal de trabajo solamente dice confrontación de posiciones. Ojo, la redacción del Código Procesal Penal es mucho más amplia y más precisa. En una oportunidad alguien me dijo, doctor, acá es confrontación de posiciones, no habla de teoría del caso, no habla de alegato de apertura, de alegato de clausura, del interrogatorio de directo, del contrainterrogatorio, no habla de eso. Es que no tienes por qué decirlo. Y ningún código te lo dice así. Porque son técnicas. Son técnicas, ¿ok? Bien, entonces, ¿qué dice la norma? La etapa de confrontación de posiciones se inicia con una breve exposición oral de las pretensiones demandadas y los fundamentos de hecho que las sustentan, ¿no? La confrontación de posiciones se inicia, mis estimados amigos, con los alegatos de apertura. Los alegatos de apertura, ¿qué contienen? Contienen cuatro partes del alegato de apertura. Cuatro partes. Uno, la introducción de los hechos. Dos, la teoría del caso. Tres, la parte intimativa.
Y cuatro, la parte conclusiva. Vuelvo a repetir. Se inicia la confrontación de posiciones y ambas partes introducen sus alegatos de apertura, que comprende 1, introducción de hechos, 2, teoría del caso, 3, parte intimativa y 4, la parte conclusiva. Son las 4 partes debidamente estructuradas que se establecen en el alegato de apertura y es para ambos lados. Y a diferencia del penal, el alegato de apertura del proceso laboral no tiene por qué establecer fundamentos jurídicos, solo y únicamente introducción de hechos que son los fundamentos fácticos. En el penal, si te exigen fundamentación jurídica, en laboral no. Vean lo que dice la ley. La etapa de confrontación de posiciones se inicia con una breve exposición oral sobre las pretensiones demandadas y los fundamentos de hecho que las sustentan. No dice fundamentos de derecho. Y esto tiene su razón de ser. Tiene su razón de ser. Que más adelante se lo voy a decir cuando vamos desarrollando esto. Luego, el demandado hace una breve exposición oral de los hechos que por razones procesales o de fondo contradicen la demanda. Exposición oral que por razones procesales, estamos hablando de las excepciones, estamos hablando de las defensas previas o de forma son las excepciones, o razones de fondo van a contradecir la demanda. Te pueden deducir una prescripción, una caducidad, una falta de legitimidad para obrar. De repente podrán establecer una denuncia civil, una defensa de forma como es un inventario judicial previo, o de repente es una empresa en liquidación, podrán decir, señores, la inescrutabilidad de las acciones contra empresas fallidas, etcétera, etcétera, ¿no? Pueden defenderse como puedan, pero allí siempre es de manera oral. ¿Estamos? Vean, la audiencia de juzgamiento en el proceso ordinario y laboral se realiza de manera independiente a la audiencia de conciliación y concentración de la etapa de confrontación, etcétera, etcétera, ¿no? Acá hay dos asuntos que quiero, un asunto que quiero mencionarles. Nosotros hablamos de oralidad, exposición oral. Hablamos de oralidad. La actuación de los medios de prueba también es oral. Pero acá tenemos primero que conocer nosotros qué entendemos por oralidad. ¿Qué es oralidad? En muchas conferencias que he dictado acá en Lima, en distintas partes del país, no tenemos con precisión el concepto de oralidad desde el punto de vista procesal, porque es una conceptualización de carácter procesal que se ha introducido como principio. Algunos dicen, básicamente es un principio, ¿no? Nos atrevemos muy tímidamente a decir un principio. Otros dicen que no, es un sistema, que es mucho más complejo, porque no solamente abarca en la exposición, no solamente abarca en el alegato de apertura, sino en toda la introducción de los medios probatorios, etcétera, etcétera, ¿no? Pero otros entienden oralidad, señor, es el uso de la palabra, el uso del verbo para el efecto de comunicarse entre las partes, ¿no? Eso es oralidad. Es un proceso comunicativo a través del uso del verbo y la palabra, ¿no? Otros dicen, es el arte de hablar bien en público. ¿Es oralidad? Es oratoria. Desde la época de los griegos. El arte de hablar bonito, el arte de hablar bien, ¿no? No, dicen oralidad, dicen otros, ¿no? Es el arte de hablar bien y convencer, dicen al juez, ¿no? ¿Eso es oralidad? No, señores, eso se llama retórica. Hablar bien y convencer es retórica. Y acá en el Perú han habido muy buenos, no hace mucho en las elecciones, que ya nadie le creyó. Hablaba muy bonito, ¿no? Pero ahí las cosas han cambiado tremendamente. Y retóricos han habido en todo el mundo, retórico del bien, retórico del mal. Un retórico del bien en el mundo, que hablaba muy bien y convencía, las masas lo seguían, al margen de Jesús, ¿no? Gandhi, ¿no? Gandhi, ¿se acuerdan? ¿Quién más? Un retórico del mal, que nos llevó a una Segunda Guerra Mundial, fue Hitler, ¿no? Ahora, ¿ustedes creen que un retórico acá en un proceso oral, penal o laboral, por hablar bien,
Es fácil que los convenzan a un juez. ¿A un juez con qué lo vas a convencer? Depende, ¿no? Bueno, hablamos jurídicamente, tiene que convencerlo con prueba. Con la prueba. Tienes que convencerlo necesariamente con prueba. La única forma que tú puedes ganar un proceso es convencerlo. No, porque hablas bonito. Eso pues lo convencerá pues un enamorado a su enamorada, ¿no? O un esposo para engañar a su esposa, a ver si es que efectivamente le cree los motivos y las razones porque llegó tarde, caramba, y con el colorete en el cuello, ¿no? De repente por ahí se encontró con algunos payasos que están haciendo propaganda y le mancharon el cuello, ¿no? Quizás lo pueda convencer, ¿no? Pero hay ese tipo de cosas, ¿no? Entonces estamos, la retórica no es tampoco oralidad. Entonces decimos, ¿qué es la oralidad? La oralidad, mis estimados amigos, es la utilización de la oratoria, la retórica para convencer, la retórica para convencer al juez de la teoría del caso, que su teoría del caso es cierta y es creíble. Y eso se hace a través de la aplicación de las técnicas de litigación oral que van a conllevar a que los medios probatorios se conviertan en pruebas convincentes. Esa es la oralidad. Sumatoria de oratoria, retórica, que van a conllevar a que el juez convenza, perdón, que van a conllevar a que la parte convenza al juez de que su teoría del caso es la más creíble. Y eso se hace a través de la actuación de los medios probatorios, para formarle convicción al juez precisamente de que lo que esté diciendo es cierto. Esa es la oralidad. No. Entonces nos vengamos a decir, no, la oralidad se luce la palabra, que oralidad ha habido de los tiempos inmemorables. Yo recuerdo cuando venía acá grandes litigantes, hablaban bonito y convencían al juez. No, no es así. Eso de ahí son retóricos, ¿no? Es con el modelo antiguo. Ahora no, a mí me convences con prueba, señor. Actúa en la prueba. Tu fuente de prueba, hazlo medio de prueba, y el medio de prueba, hazlo prueba. Y es más, no solamente que lo hagas prueba, sino que esta prueba sea pertinente, útil, conducente y necesaria. Pertinente. ¿Por qué? Porque esta prueba está literalmente ligada a un hecho que tú quieres probar. Útil. Que sirva precisamente para probar lo que tú estás exponiendo, lo que tú estás diciendo como decía la juez. Conducente. ¿Por qué va a ser conducente? Porque esta prueba te va a dar la viabilidad a acreditar lo que tú en tu teoría del caso te comprometiste. Y necesaria, porque se necesita efectivamente para que el juez, en mérito a este discurrir, aplique en sentencia. Ustedes tienen toda la conjetura de lo que significa ver la utilidad del medio, de la fuente de prueba cuando se convierte en prueba. ¿Estamos? Por eso no debió confundirse, acá me he puesto en la oratoria, el uso de la retórica o de la retórica, sino como una institución jurídica procesal propia del sistema del common law, en donde está implementado este método de resolución de conflictos aplicado al campo laboral. Es decir, estamos injertando la oralidad como medio de solución en repaso de escrituralidad. Bien, vamos a la actuación de la prueba. Acá ya es prácticamente ya el discurrir, cómo se actúa, ¿no? El juez enuncia los hechos que no necesitan actuación de prueba por tratarse de hechos admitidos, presumidos por ley, recogidos en resolución judicial con calidad de cosa juzgada o notorio, así como medios probatorios dejados de lado por estar dirigidos a la acreditación de hechos impertinentes o relevantes para causa. Hace el saneamiento probatorio de aquel juez. Ya son hechos que no necesitan prueba porque han sido aceptados por las partes. Si dice, señor, no me ha pagado mi asignación familiar, y lo dice, no le he pagado, pues. Es un hecho controvertido, ya no es. Entonces, ¿cuál es el punto controvertido? Es decir, si yo no le pagué, porque no acreditó. Y el otro dice, sí ha acreditado. Entonces, ahí va el punto controvertido. Y eso sí necesita prueba. ¿Ok? Hace saneamiento probatorio. Saneamiento probatorio. ¿Qué más? Por ejemplo, hechos admitidos presumidos por ley, recogidos en resoluciones judiciales con calidad de cosa juzgada, ¿no? A un fulano que dice, señor, soy trabajador de la municipalidad y solicito me reincorporen porque soy del régimen privado. Pero él le mandó un contencioso administrativo y lo declararon que era público. Y le están demandando en otro proceso, diciendo que es privado. Ya está la cosa juzgada. Está calificado como público. Y después no va a querer la pretensión de,
hacer uso o tratar de ganar los beneficios que tiene el régimen privado en contraposición a haber sido declarado público, y a eso no necesita necesariamente probanza, ¿no? Porque ya está ahí, hay una resolución judicial que así lo declaró, ¿no? Medios probatorios dejados de lado, acreditados los hechos impertinentes o irrelevantes, lo que no tiene nada que ver, ¿no? Señor, mi certificado de trabajo que acredita la relación laboral, si la otra parte le ha dicho, sí ha trabajado para mí, ¿de qué sirve ese certificado de trabajo? Ya no sirve para nada, ¿no? A partir de eso, después de hacer, desechar qué es lo que nos sirve, separar la paja del trigo, me quedo con la carnecita, ¿no? Con el trigo. Enuncia la prueba admitida respecto a los hechos necesitados de actuación probatoria. Hechos necesitados de actuación probatoria. Y el hecho necesitado de actuación probatoria está dirigida al punto controvertido de la pretensión en materia de juicio. ¿Ok? Demando, señores, el pago de mis utilidades de tal fecha a tal fecha. Y la otra parte dice, no le he pagado porque no le corresponde, porque es un trabajador, una tercerizadora. ¿Cuál es el punto controvertido? Establecer si efectivamente le corresponde a los trabajadores de la tercerizadora o no. Y eso de repente pasa por la afirmación que se desnaturalizaron o no se desnaturalizaron los contratos de trabajo. Pasa por todo eso. Y ahí no serían detenidos uno, sino varios puntos controvertidos. Uno, de naturalización, y dos, si le corresponde o no el pago de beneficios de utilidades a los trabajadores de las tercerizadoras. ¿Ok? Las cuestiones probatorias. Acá nosotros hemos dicho que en la contestación de la demanda, cuando hacen la introducción, precisamente de los hechos, ambas partes, la parte demandada dice, puede hacerlo desde el punto de vista procesal o de fondo. Y en las cuestiones procesales está precisamente las cuestiones probatorias, ¿no? Que son las tachas, ¿no? O las oposiciones a las declaraciones. Ahora el detalle es acá lo siguiente. Ustedes saben que las cuestiones probatorias... Perdón. Disculpen, hay que mojar un poquito la voz porque a esas alturas de un poquito ya se seca. Pero bueno, de todas maneras. Ustedes saben que cuando se trata de actuaciones probatorias, las pruebas tienen que ser de actuación inmediata. ¿Ok? Digo, como empleador, tacho, digo, de ojo, vean lo que voy a decir, nulo y falso, generalmente así dice. El certificado de trabajo presentado por el actor, firmado por el señor Juan Cáceres Bailón, en su calidad de gerente general de la empresa, en razón a que la firma no le pertenece. ¿Ok? Tacho de nulo y falso. ¿Y cómo, y qué ofrezco? ¿Qué medio de prueba tengo que ofrecer allí? Digo, no le pertenece, porque en primer lugar no es la firma del señor Cáceres Bailón. La prueba pertinente sería el peritaje. ¿Estamos? Y ofrezco en calidad de prueba el peritaje que deberá efectuarse sobre la firma para ver la autenticidad de la misma, si le pertenece o no a la persona. ¿Ok? Si ofrecen ustedes así y solicitan al juez que nombre peritos, esa prueba se desnaturaliza, porque ya no sería de actuación inmediata. ¿Ok? ¿Qué deben hacer ustedes allí? Hacer la pericia antes, hacer pericia de parte antes y llevar las conclusiones. Y van ustedes a ofrecer no la documental que había dicho, sino el peritaje efectuado sobre el documento, y lo llevan ustedes al perito para que lo debatan. ¿Ok? Para que sea actuación inmediata. Porque si no, el juez que va a tener que suspenderse la audiencia y nombres el perito de ese plazo de tantos días, y esto, ¿saben cuánto demora un peritaje? ¿No? Para que le tomen huellas, etcétera, etcétera, qué sé yo, para que tomen, perdón, las impresiones de la firma, ¿no? Y eso no es así. Si ustedes hacen eso, ofrecen, piden los peritos de la repeje, no sé cuánto, de toda esa ocasión, yo después no se los admito. Pero no se trata de una prueba de actuación inmediata. Tienen que ustedes ir ya con el documento listo, documento de parte, porque es prueba de parte.
Ahora, si el juez no se convence, se convence, ya puede ordenar una prueba de oficio por lo de la repes, qué sé yo, ¿no? Ya, pero ya se produjo ya la actuación inmediata de aquello en lo que son cuestiones probatorias, ¿no? Que generalmente ahí tienen básicamente el bache muchos jueces para este tipo de actuaciones, ¿ok? Bien. Dice, inmediatamente después de la parte pueden proponer cuestiones probatorias solo respecto a la prueba admitida. El juez dispone de la admisión de las cuestiones probatorias únicamente si las pruebas que las sustentan pueden ser actuadas en esta etapa, actuación inmediata. De ahí toma juramento, dice, y actúa todos los medios probatorios admitidos, incluidos los vinculados a las cuestiones probatorias. Todas las pruebas, tanto de las cuestiones probatorias como de las tachas y las suposiciones, como las pruebas de fondo, todas las actúan en un solo acto. Pero dice, señor, tiene que establecerse primero declaración de parte, segundo testigo y peritos, el último reconocimiento de exhibición de documentos. Esto para mí es una literatura que puede invertirse, porque quien tiene la actuación de la prueba, quien puede establecer su estrategia de prueba, es precisamente la parte. Yo de repente puedo decir, señor, la declaración de parte, voy a hacerlo al último. Primero hago las testimoniales, o primero hago las documentales, después las testimoniales, peritajes, y al último lo hago declarar. No habría ningún inconveniente en aquello, ¿no? Y eso no traería nulidad, porque no se estaría violando la ley. Si nosotros decimos, no, la ley dice primero declaración de parte, segundo testigos, peritos, y de ahí reconocimiento. La ley dice, oiga, nos estamos convirtiendo en más formalistas. Y eso no es el espíritu de la norma. Recuerden ustedes que en principio de formalidad o informalidad está establecido en el artículo cuarto, el título preliminar de la nueva ley por ser de trabajo, ¿no? Que, ojo, es muy diferente informalidad a lo que sea desorden, ¿eh? Si agotada la actuación de estos medios de prueba fuese imprescindible la expedición judicial, el juez suspende la audiencia y señala día y hora y lugar para la revisión citando en momento las partes de testigo. Inspección judicial se hace previa suspensión, no se señala día y hora que puede ser grabada y se concluye en el día y hora señalado donde se expiden alegatos y sentencia, ¿no? De allí viene la etapa de alegatos, pero previamente vamos a eso. ¿Cómo se actúa la prueba? Vamos a ver cómo se actúa la prueba. Vamos a ver si lo tengo acá esto o de repente está en otra diapositiva. Bueno, me dice que no. Bueno, pero la actuación de la prueba, mis estimados amigos, necesariamente en lo que son testigos, peritos, en lo que son declaraciones de parte, se tienen que utilizar las técnicas de litigación oral. Y eso ya es materia, pues, de otra reunión donde pueden hacer después talleres, porque eso es básicamente una práctica de talleres para ver lo que es la introducción de la prueba, ¿no? Para ver cómo se formula un interrogatorio directo, cómo se formula un contrainterrogatorio, cómo se formula un redirecto y cómo se formula un recontrainterrogatorio, ¿no? Y eso precisamente es sobre todo una técnica que se desarrolla dentro de las pautas que de repente muchos de ustedes ya conocen. Bueno, una vez terminada de actuar todas las pruebas, pasan al alegato de clausura. En el alegato de clausura, mis estimados amigos, en el alegato de clausura, necesariamente ustedes tienen que hacer una recapitulación de todo a la luz de la autoría del caso. Si ustedes se comprometieron a probar que este fulano nunca hizo el conocimiento de la existencia de hijos menores de edad durante la relación laboral, pues tendrán que acreditarlo y decir, señor, hemos acreditado con tal medio de prueba, tal y tal, que el señor nunca hizo de conocimiento y la empresa nunca tuvo conocimiento de la existencia de hijos menores de edad. Si se trata de utilidades, decir, señor, hemos acreditado que el señor nunca perteneció a las planillas de la empresa demandada. Por el contrario, el señor trabajó en la tercerizadora Trafasa, transporte famoso de Trafasa, ¿no? Trabajó en la empresa Trafasa, y el contrato de tercerización con esa empresa nunca se naturalizó, puesto que no se llegó a acreditar lo contrario. Por lo tanto, solicitó se declara infundada, ¿no? Y así tendrán que referirse ustedes a todos los medios de prueba correspondientes. Y concluir, pues, en lo que ustedes van a pedirle, que se declare, por un lado, fundado, por otro lado, infundado, depende cómo ustedes hayan enfocado en su teoría del caso. Pero la alegato de apertura tiene relación directa con la teoría del caso. Y el alegato de apertura, el alegato de clausura necesariamente es un
alegato de carácter intimativo. Van ustedes a intimar, hemos probado, van a convencerse, van a ir encima del juez, lo van a enamorar. En otras palabras, para decirle, oiga señor, esto no tiene ningún peso, ningún valor. Nosotros hemos sacado con esto, 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 etcétera, etcétera. Y ahí pueden citar ustedes a todos los autores que tengan, la jurisprudencia nacional, internacional, qué sé yo. ¿A qué pueden citar ustedes a todos los autores sabidos y por haber? Algo que en el alegato de apertura no deben de hacerlo. El alegato de apertura tiene que ser simple, sencillo, no más de 2-3 minutos. Basta. Muy comprensible, muy directo. Y en el alegato de apertura ustedes tienen que ensayarse. Tienen que ustedes hacerlo entretenido. Háganlo narrativo. Narrativo. Por eso les decía, introduzcan los hechos, ¿de qué se trata? Supongamos, voy a tratar de ensayar un alegato de apertura. De repente, ojalá que me comprendan. Señor juez, el caso que nos trae hoy día es el caso de un despido de mi patrocinado, el señor Juan Domínguez, a quien se le acusa de haber faltado injustificadamente más de 3 días. El señor Juan Domínguez trabaja en la minera Casapalca y decidió con 5 compañeros más recibir el año nuevo en la ciudad de Máncora. Compraron sus pasajes con sus compañeros y fueron el día 30 de diciembre a la ciudad de Máncora, donde habían hecho las reservaciones correspondientes. Mi patrocinado debería regresar el día 3, pero desgraciadamente, por motivo de enfermedad que a todos nosotros nos ocurre, el señor contrajo una enfermedad que es la gastroenterocolitis coleriforme. ¿Saben qué es eso? En otras palabras, la enfermedad del cólera. Voy a acreditar, ya introduje los hechos, ¿no? Voy a acreditar desde que mi patrocinado fue atendido de emergencia en el policlínico de Máncora. De igual manera, voy a acreditar que se les pidió el certificado médico donde se le recomendaba 5 días de reposo absoluto. Y de igual manera voy a acreditar que ese certificado médico fue comunicado y puesto en conocimiento de la secretaria de Recursos Humanos de la empresa. Ante ello, señora juez, ¿puede ser posible que alguien que está con una enfermedad del cólera a muchos kilómetros de distancia pueda desplazarse hasta su centro laboral y reincorporarse? ¿Puede ser posible que alguien que tenga ese problema gastrointestinal, que tenga fiebres, en todo momento pueda desplazarse y cumplir? ¿Alguien puede decirle que hay una falta injustificada si efectivamente hay un certificado de trabajo que me acredita lo contrario? Esto sin duda, señor juez, no es otra cosa más que un abuso y una prepotencia de la empresa, que únicamente se justifica como una represalia por haber asumido el cargo de secretario general en 2 oportunidades de mi sindicato y haber logrado mejoras remunerativas para mi gente. Razón por eso, concluyo, declare por favor usted fundada mi demanda. ¿Qué tiempo había pasado? 2 minutos? No mucho, ¿no? Y les hice un alegato de apertura. ¿Me han comprendido de qué se trata el caso? ¿Sí? ¿Me comprendieron? Yo creo que es fácil, ¿no? Así de sencillo. Y si ustedes pueden... Y esto que estoy acá, si ustedes se ponen de pie, gesticulan, hacen movimientos, tratan de conversar, lo intiman mucho más, porque la intimación y el lenguaje no solamente es verbal, sino también es corporal, ¿no? Es mímico. Hasta con los ojos pueden ustedes convencer. Si una chica tiene ojos verdes, caramba, y el juez, ya lo conocen, que medio coquetón, pues no se vean con lentes oscuros, sáquense los lentes y mírenlo bien, ¿no? Pero convénzanlo. Esa es la figura. Porque imagínense, es mucho más expresivo, porque es horrible, yo nunca le recomiendo, y eso sí, soy aquellos que me opongo cuando veo que un abogado sentado empieza a leer, señor juez, el caso de hoy día es un caso que lo han votado porque dicen que ha faltado más de 5 días. Mi patrocinador nunca ha faltado porque él ha sido atendido de una enfermedad y lo voy a probar eso en el juicio. Muchas gracias. Y sentado. Es muy diferente, ¿no? Muy diferente. El alegato de apertura tiene que ser preciso, hechos. 1. 2. Teoría del caso.
Tres, la parte intimativa, sublimícenlo, háganlo ustedes al juez parte de su causa. Convóquenlo, convénzanlo. Y al último, mátenlo, pídenle pues. Concluyan, la parte conclusiva. Por eso solicito a usted, ruego a usted, declare fundada la demanda y no permite este tipo de abuso. ¿No? Eso es más o menos lo que nosotros tenemos que ver, cómo es que funciona este tipo de actuación y valoración y la prueba, cómo se introduce y cómo se enuncia este tipo de técnicas. Ojalá que no los haya cansado. Y lo único que me toca es agradecer la atención que han tenido y la paciencia en esta tarde. Muchas gracias. Si tuvieran alguna pregunta, encantado de la vida. Si alguien va a hacer alguna pregunta. Bueno, agradecemos entonces la participación al doctor Víctor Malca Guadalupe, sino la entrega de un certificado expedido por nuestro director, doctor José Antonio Neira Flor. Doctor.